Soy Roberto Aparicio y hoy vamos a realizar una sesión corta de car fishing desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la mañana más o menos. Una sesión corta, a ver si intentamos coger algún pez. Sí que es verdad que los peces parece que se están moviendo, a ver si tenemos un poquito de suerte y conseguimos engañar. Así que nada, ya os iré contando en el vídeo. Un saludo y buena pesca. I have a dream. One day.
Sunday on the Red Cross. Sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. One day. Bueno, pues aquí os dejo un doblete de comunes que os lo voy a enseñar ahora, que acabo de conseguir, con una bola cortada, hecha un cuadradito tipo pele y un maíz en la punta. Os enseñaré luego el montaje. Y nada, os voy a enseñar los dos peces que he cogido. Esta bonita carpa común. Y nada, os voy a enseñar la otra. Y la otra. Otra bonita carpa común. Así que nada, un saludo y buena pesca a todos.
Buenos días, os voy a enseñar el montaje que os he dicho, que están picando los peces, que está picando con una bola recortada tipo pele y con un maíz flotante en la punta. Así que nada, os voy a enseñar el montaje para que veáis que es un montaje básico con su anti-tangle, ¿vale? Solo que lleva una gomita para que no se nos baje, digamos, el boilie, en este caso, para abajo. Porque si no, el maíz, al ser flotante, si no tuviésemos la goma, el boilie caería para abajo y se subiría el flotante para arriba. Entonces, por ese es el motivo que pongo yo esta gomita y la pego en la bola o en el pelo, como lo queráis llamar. Así que nada, este es el montaje. Buenos días, son las 10 de la mañana y llevo 4 picadas. He conseguido capturar 3 peces, como podréis haber visto antes en el vídeo que os he enseñado. Y nada, llevo la verdad que una horita que se han parado los peces y parece que se está moviendo menos de lo normal ahora respecto a esta mañana temprano cuando llegué. Así que nada, voy a aguantar hasta las 12, a ver si desde las 10 hasta las 12 sale algo, y si no, pues no tendré nada más que enseñar un poquito el pantano. El laguito este, vamos, que está muy bien para echar un ratito, que salen bastantes peces y que si queréis echar por aquí el día, ya sabéis. Un saludo y buena pesca. Bueno, aquí va la cuarta de esta mañana. Parece que vamos de más porte a menos porte. Son las 11 de la mañana y esta es la cuarta que nos ha querido salir. Así que, pues nada, ha picado también a una bola recortada tipo pele con un maíz en la punta, que es lo que estoy usando hoy. Así que nada, vamos a devolver a su suelta y a echar la caña de nuevo. Bueno, pues acabo de soltar la caña con el barco y ha querido salir esta pequeña común. No me ha dado ni tiempo a traer el barco, que está de hecho en el agua. Ahora veré a ver dónde, si le puedo traer. Y nada, esta preciosa común. Nada, la voy a soltar. Bueno, pues con esta común me voy a despedir, que yo creo que por hoy ya es suficiente. He sacado unos cuantos pececitos, así que me voy para casa. Así que nada, esto es lo que tenemos. Hasta la próxima, chicos. Bueno, chicos, pues me voy a ir despidiendo. Yo creo que se ha dado bien la mañana. He cogido bastantes peces para hacer una sesión corta, así que nada, espero que os guste el vídeo. Y nada, hasta la próxima, un saludo y buena pesca.